Mi obra nació a partir de un poema de Cavafis que se llama Viaje a Ítaca. Y es un poema que habla de que básicamente que cuando quieras ir a Ítaca, lo más importante es el viaje y los problemas que hay que solventar más que el llegar pronto. Y yo lo he intentado aplicar un poco a mi obra y también a la vida. En principio, la vida, uno a lo mejor tiene un sueño, tiene ganas de ser algo o de convertir realidad sus ilusiones, pero realmente lo importante es el camino que se recorre, los pasos que se van dando, lo que se va aprendiendo, y para mí eso me pareció una reflexión muy importante. Entonces, mi obra básicamente era lo mismo, la idea era parecida. Partiendo de la base de que teníamos que componer una obra para piano para el concurso que organizó la Fundación, pues yo lo que me planteé era que el fin en sí mismo no era hacer una obra de 7 minutos, sino aprender durante el periodo en el que iba a componer la obra. Y para mí eso era lo más importante, y yo creo que en ese sentido he crecido musicalmente gracias a la obra. Y bueno, musicalmente pues parte de 2 o 3 estructuras muy sencillas de acordes, que partiendo de una intervalica muy característica, pues se va expandiendo a un lado, contrayendo, y básicamente hay 2 ideas musicales, nada más. Pero están desarrolladas de forma que he intentado darle un discurso y apreciar cómo, partiendo de una sonoridad un poco tranquila y un poco reposada, pues va con tensión increciendo, llega un momento de clima así de arrebato y luego vuelve otra vez a la tensión, a la tranquilidad final.